¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer capítulo del podcast que no es podcast, para mortales como tú y como yo. Yo quise iniciar este capítulo solo, o sea, este primer capítulo del podcast que no es podcast, porque quise transmitirles todas mis anécdotas o algunas de las que he pasado, porque quizá muchos no me conozcan y primero que nada, pues me presento. Yo soy Dani Dávila, soy un emprendedor bien aferrado, soy un cabrón que siempre anda buscando hacer cosas nuevas. Pues aquí vamos a estar haciéndoles el ridículo y contando nuestras anécdotas. ¿Cómo empieza mis anécdotas de emprendimiento o de situaciones que me llegaron a pasar desde que yo empecé a trabajar? Pues les cuento, yo empecé a trabajar desde muy pequeño. Yo creo que a la edad de los 6-7 años, en segundo de primaria, tuve la experiencia de empezar a trabajar en una frutería con unos vecinos, y siempre andaba yo a madre tras de señora Carmen, se llamaba, y siempre quería estarle ayudando, aunque me quería creer el muy fregón. Pues no aparento la edad que tengo en realidad, aunque por ahí yo sé que se van a estar riendo que no es así, pero pues imagínense, si ahorita no aparento la edad, pues de niño menos. Entonces yo me quería creer el muy grande, el que podía todo. Y pues bueno, imaginen un niño de 7, 8 años trabajando en una frutería queriendo cargar una reja de limones. O sea, imaginen ustedes lo que es eso. ¿Cómo me pasa que eran mis primeros días y me dicen: oye, Dani, pues necesito que muevas pues esta reja de limones? Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que pues sí, el niño muy fregón pues quiere levantar esa reja, no la puede. Recuerdo que quise levantarla con un diablito y lo único que hice fue quebrarla. Y lo primero que me pasó fue que en vez de pagarme salí debiendo porque quebré la reja y pues los limones valieron madre. Quizá esa anécdota no está tan chida, pero me acordé y la quise improvisar.